diciembre de 1941, Hitler declaraba la guerra a Estados Unidos. Casi inmediatamente, el almirante Karl Dönitz, jefe del servicio de submarinos alemán, envió submarinos para atacar los barcos mercantes estadounidenses a lo largo de la costa de Estados Unidos. Al principio, solo unos pocos submarinos alemanes, los del nuevo tipo 9, pudieron llevar a cabo el largo viaje desde Europa. Se encontraron con presas fáciles. El comandante en jefe de la Armada estadounidense, el almirante Ernest King, se había resistido al consejo británico de hacer viajar sus barcos mercantes agrupados en convoyes. Durante un período de 3 meses, más de 400 barcos mercantes estadounidenses fueron hundidos o destruidos. Estados Unidos estaba aprendiendo por la fuerza la lección que Gran Bretaña ya tenía aprendida. Era el momento de hacer algo. Entonces Ernest King cambió de parecer. En mayo de 1942, Estados Unidos introdujo un limitado sistema de convoyes. En julio, las pérdidas norteamericanas fueron disminuyendo. Esto obligó a los alemanes a adoptar una nueva táctica. Concentrarían sus submarinos en una zona concreta del Atlántico Norte, el llamado Black Gap, una zona en medio del océano demasiado alejada de tierra para que los aviones antisubmarinos la pudiesen alcanzar. A menudo, un convoy era atacado por más de 15 submarinos que llegaban en oleadas. Durante el mes de octubre de 1942, 56 barcos aliados fueron hundidos en el Black Gap. En marzo de 1943, las bajas aliadas habían alcanzado 120 barcos en un solo mes. En el mismo mes, los alemanes solo habían perdido 12 submarinos. La táctica de Hitler de desbaratar tan gravemente las líneas de suministros británicas provocaría el colapso del país y estaba empezando a dar los primeros resultados. Todo indicaba que los submarinos podrían hacerle ganar la guerra. Pero entonces los aliados empezaron a mejorar su juego. Gran Bretaña había nombrado a un nuevo comandante. El almirante Max Horton, ex jefe de la flota submarina de la Royal Navy. Su primera medida fue establecer grupos permanentes de destructores y fragatas que proporcionarían una ayuda adicional a los convoyes y que aparecerían rápidamente en cuanto se detectase la presencia de una manada de lobos enemiga. Y junto a ello, una nueva serie de desarrollos tecnológicos aún más importantes empezó a funcionar. Entre ellos el llamado Hedgehog, un mortero antisubmarinos que tenía capacidad para lanzar 24 bombas. Los aviones aliados estaban equipados con un nuevo reflector de alta potencia, el Lee Light. Cuando un avión descendía en picado, el reflector podía apurar su encendido hasta el último momento, descubriendo por sorpresa un submarino que se hallara en la superficie. Los constantes avances tecnológicos empezaron entonces a reportar beneficios. Las bajas de submarinos alemanes aumentaron. El comandante alemán, el almirante Dönitz, luchaba por recuperar la iniciativa.
En abril de 1943 ordenó un ataque submarino generalizado al convoy ONS-5, que viajaba de Liverpool a Canadá con 43 barcos mercantes. Había sido planeado como una demostración de la fuerza naval alemana. 40 submarinos se lanzaron sobre el convoy. Los británicos enviaron grupos de ayuda adicionales. Canadá proporcionó aviones antisubmarinos. Los aliados necesitaron 4 días para rechazar el ataque alemán. 11 barcos mercantes habían sido hundidos, pero los alemanes habían perdido 7 submarinos. Dos semanas más tarde, Karl Dönitz lo volvió a intentar, atacando un segundo convoy. Resultó un desastre. 5 submarinos fueron hundidos sin que se hubiese perdido ni un solo barco mercante. Durante el mes de mayo de 1943, una cuarta parte de los submarinos operativos de Alemania fue hundida. Finalmente, los alemanes empezaban a perder la guerra submarina en el Atlántico. Ahora eran los aliados quienes tomaban la iniciativa y empezaron a atacar a los alemanes. Se introdujo una nueva versión de largo alcance del bombardero norteamericano B-24 Liberator, con capacidad para alcanzar a los submarinos alemanes en la zona Black Gap. Los diseñadores de submarinos alemanes intentaron responder con sus propias innovaciones. Equiparon sus modelos más modernos con detectores de radares y cañones antiaéreos. Algunos incluso contaban con el llamado snorkel de diseño holandés, con una nueva entrada de aire, lo que significaba que los submarinos podían pasar más tiempo sumergidos bajo el agua sin ser detectados por los radares aliados. Estos avances no eran suficientes y llegaban demasiado tarde. A pesar de todos estos ingenios tecnológicos, los aliados siguieron localizándolos. Los submarinos de Hitler quedaron inmovilizados en puerto. Para ellos era demasiado peligroso surcar el océano libremente. Los intentos alemanes de encontrar salida a esta situación fueron cada vez más desesperados. Entonces fabricaron un nuevo y revolucionario submarino, el conocido como Tipo 21. Funcionaba con energía eléctrica y podía alcanzar 17 nudos bajo el agua, más del doble de la velocidad de un submarino convencional y lo suficientemente rápido como para dejar atrás la mayor parte de buques de superficie. Pero una vez más no dio buenos resultados. Tan solo uno llegó a ser operativo y jamás estuvo en contacto con el enemigo. A principios de 1944 los aliados ya dominaban el Atlántico. Se trataba de un momento decisivo en la guerra. La campaña de submarinos de Hitler había causado un número terrible de bajas en ambos bandos. Los alemanes habían perdido casi 800 submarinos. Y con ellos un 75% de la tripulación de los submarinos había perecido. En el bando aliado unos 32.000 marinos habían perdido la vida. Pero ahora, sin el obstáculo de los submarinos, grandes oleadas de tropas y equipamientos estadounidenses podían cruzar el océano para preparar la invasión de Europa. La victoria en la batalla del Atlántico cambiaría el curso de la guerra de forma definitiva.
Verano de 1943. En el frente oriental, los ejércitos de Hitler se replegaban. Los tanques de asalto soviéticos y las numerosas descargas de artillería estaban destruyendo las líneas alemanas. Hitler estaba combatiendo en dos frentes. En Europa Occidental, una fuerza angloamericana avanzaba a través de Italia, amenazando el flanco sur alemán. Hitler se había visto obligado a retirar algunas de sus tropas de élite del frente este para ayudar a la defensa de aquel flanco. Una situación que dejaba muy debilitadas a sus fuerzas en el este. Los exhaustos soldados alemanes enfrentaban a las enormes reservas de la imponente máquina militar soviética. El líder soviético, Joseph Stalin, aprovechó la oportunidad para descargar su venganza y pasar a la ofensiva. A principios de agosto de 1943, el Ejército Rojo expulsó a los alemanes de las ciudades rusas de Orel y Belgorod, en las que todavía se mantenía la ocupación. Para celebrar estas victorias, Stalin ordenó 12 salvas de 124 cañones y un gran castillo de fuegos artificiales en la Plaza Roja de Moscú. En su intervención pública dijo: «Gloria eterna a los héroes que cayeron en la lucha por la libertad de la madre patria. Muerte a los invasores alemanes». La respuesta de Hitler en Berlín consistió en controlar personalmente todas las decisiones militares importantes. El efecto se notó inmediatamente en las tropas del Eje que ocupaban la ciudad de Kharkov, estratégicamente situada. Las tropas soviéticas se aproximaron a la ciudad por tres flancos. El comandante alemán Erich von Manstein ordenó una retirada táctica. Hitler dio la contraorden correspondiente. Había que mantener Kharkov a toda costa. Hitler no aceptaría nada que redujese lo que él llamaba el Lebensraum, o espacio vital, territorio que él consideraba que Alemania necesitaba para garantizar su grandeza. Con igual énfasis creía que Alemania ganaría la guerra, si no por superioridad numérica, sí por pura voluntad de vencer. Los alemanes se atrincheraron en Kharkov. Al principio, la estrategia de Hitler pareció funcionar. Durante varios días, los continuos asaltos soviéticos fueron rechazados. Más de 300 tanques rusos T-34 fueron destruidos. Pero a finales de agosto de 1943, las posiciones alemanas habían sido rebasadas. Finalmente, Manstein se enfrentó a su Führer y ordenó a sus hombres que abandonaran la posición. Al día siguiente, el Ejército Rojo penetraba en las ruinas de Kharkov. Esto marcó el principio de una ofensiva soviética generalizada en un frente de 2.500 kilómetros. Se extendía desde Rostov, en el sur,
hasta Smolensk, en el norte. En el extremo sur del frente, cerca de Rostov, un gran avance ruso amenazaba con rodear varias bolsas de soldados alemanes en Crimea. De nuevo, Manstein pidió autorización para retirarlos. Todo lo que obtuvo fue un mensaje de Hitler que decía: "No haga nada, acudo personalmente". Pero Hitler no acudió. El ejército alemán se vio obligado a otra retirada caótica en el último momento. El repliegue alemán empeoró debido a la participación de bandas de partisanos mal equipados pero avezados a la lucha. Muchos eran antiguos soldados del Ejército Rojo que habían quedado aislados detrás de las líneas enemigas debido a la velocidad del avance alemán 2 años antes. Los partisanos tendían emboscadas a los alemanes que se replegaban, aislándolos de sus líneas de comunicaciones y de abastecimiento. Los alemanes respondieron con la ferocidad que era de esperar. Tomaron brutales represalias contra la población civil. Y pusieron en marcha una política de tierra quemada. Hicieron saltar por los aires fábricas, centrales eléctricas, vías de trenes y puentes. Una inmensa presa hidroeléctrica en el río Dnieper, que proporcionaba electricidad a toda Ucrania, fue destruida. Mientras, en la zona central del frente, los alemanes se replegaban a través del río Dnieper. A medida que huían, volaban los puentes. El río se convertía en una línea defensiva de primera magnitud. Y entonces se atrincheraron a lo largo de su orilla occidental. Stalin ofreció el galardón más alto de la Unión Soviética al primer soldado del Ejército Rojo que alcanzase la otra orilla del río. A principios de otoño de 1943, los soldados soviéticos consiguieron establecer pequeñas cabezas de puente en la orilla occidental del río, controlado por los alemanes. Pero encontraron una decidida resistencia alemana. El encarnizado combate se prolongó a lo largo del río Dnieper durante todo el mes de octubre de 1943. Finalmente, a principios de noviembre, las tropas soviéticas consiguieron tomar Kiev. Los alemanes fueron expulsados de sus posiciones defensivas en el Dnieper y obligados a replegarse hacia el oeste. Habían perdido el río más importante de la región desde el punto de vista estratégico. A finales de 1943, el Ejército Rojo había expulsado prácticamente a los alemanes de la histórica patria rusa. Y se dirigía hacia el oeste, a través de Ucrania. Su objetivo era Europa.